Murmullos que se transforman en plática y ahora en gritos, para dar paso nuevamente al silencio. Este es mi ciclo. Luis Repeto, en esta jungla de cemento, desde Lima, Perú, donde están ubicados un conjunto de museos tradicionales. Ha llegado el momento de ver la relación entre la sociedad y el museo. Nosotros, siempre preocupados de mostrar las manifestaciones culturales, pero también sus procesos y el personaje que hace posible esas manifestaciones, que es el hombre, la mujer, los personajes de la vida cotidiana. Hoy vamos a tener la oportunidad de ingresar al Museo Efímero Lima. Una propuesta diferente, dos contextos distintos, dos espacios, dos personajes, dos obras en un solo cuadro. Prepárese, esto es el Museo Efímero. Y nosotros, con el valor del conocimiento a través de los museos. Los museos están cambiando ya, es nuestro presente que guardado está. Las puertas abiertas del museo están ya, el humo del tiempo nos envolverá. Vamos al museo ya, vamos al museo ya, vamos al museo. Vamos al museo ya, vamos al museo, vamos al museo. Nuevas conexiones, nuevos museos, el Museo Efímero Lima. A medida que el mundo se va alejando de las formas tradicionales, los museos tienen la tarea de encontrar nuevas formas de implicar a la comunidad en estos cambios, con el fin de interesar al público y mostrar cómo los museos también se renuevan. Es así como surgen nuevas formas de museos, pero sin perder su esencia. Este es el caso del Museo Efímero Lima. Cuando hablamos de Lima se nos viene a la mente una serie de imágenes, pero lo que hoy nos ocupa es la Lima contemporánea, la Lima de 9 millones de habitantes, la Lima de la vida diaria, la Lima de los migrantes, y eso es lo que tratamos de hacer con este proyecto, con este programa, hacer un paralelo entre las obras universales y la vida cotidiana. Y para eso voy en busca de una excelente interlocutora. Ella es Malena Santillana y nadie mejor para explicarnos de qué se trata este interesante proyecto que es el Museo Efímero de Lima. Hola, Malena. Hola. Sácame de una duda. Si el museo es efímero, ¿de qué está formado? De imágenes reales, de imágenes de la vida cotidiana de aquí, de la ciudad de Lima. ¿Y queda algún testimonio en un museo tradicional? Queda el testimonio, son los recuerdos y el objetivo de este museo es la revalorización de todas las imágenes cotidianas que vemos, y eso es lo que queda del museo. Sí, pero también está la confrontación entre la obra universal y la vida cotidiana que te acerca más a la obra, como por ejemplo el David, que es lo que vamos a ver ahora. Exactamente, el David de Miguel Ángel. Cuéntanos, para compartir con todos una obra universal que muchas veces la hemos visto pero no sabemos ni de quién, cuándo ni dónde. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. El David del Museo Efímero de Lima está representado por un obrero de una gran construcción en Chorrillos. Era un obrero que hace una labor un poco como un Sísifo. Tiene una labor dura, ¿no? De acarrear piedras, de cargar cemento. Y en un momento lo vi y tenía esta actitud de muy digna, muy bello él. Y tenía la actitud de cogerse el cuello,
Y en realidad había tenido un pequeño problema de insolación. Y dije, este es mi David por la actitud idónea, por la actitud bella. Miguel Ángel Buonarroti cultivó su arte cerca de 70 años. El David ha sufrido numerosos percances a lo largo de su historia. En 1504 fue apedreado por partidarios de los Medici. En 1512, un rayo cayó sobre la base de la escultura. En 1527, durante una revuelta popular, fue amputado el brazo izquierdo. En 1991, Piero Cannata destruyó un dedo del pie izquierdo con un martillo. Finalmente, el David fue trasladado a la galería de la Academia de Florencia para evitar que sufriera más daños. Uno de los personajes populares que existieron en Lima y que seguramente en alguna de sus provincias existe es la lechera, ¿no? La lechera la hemos visto en Pancho Fierro, por ejemplo, o yo en mi propia niñez que iba hasta Maranga a comprarla. Ahora nosotros vamos a tener la oportunidad de apreciar una obra universal como es la lechera de Johannes Vermeer. La transposición que encontré con la lechera de Vermeer fue con una empleada doméstica del hogar que vende chicha de jora y leche, y vende pasteles los domingos. Ella trabaja de lunes a sábado en dos casas y los domingos vende en su barrio, en Caraballo. Entonces hice el trayecto que ella hace día a día de 5 horas en buses y fui hasta su hogar. Y lo curioso de esta mujer que me dice, mi casa es muy humilde. Entonces yo le digo, eso es lo que necesito, la belleza de la humildad de su hogar. Y cuando llegué era perfecto, no tuvimos, como siempre, no hacemos absolutamente nada, no alteramos el orden ya dispuesto en el ambiente, y ella llegó, los colores, la luz, era exactamente como el cuadro dentro de la pobreza y la belleza que había retratado Vermeer. Bueno, ahí tienes el paralelo entre la chicha y la leche, pero también ahora se ha diversificado en el sentido que encuentras vendedores de otras formas de tomar desayuno a través de la quinoa, a través de la kiwicha, de los cereales, en las carretillas, el mismo emoliente que se va transformando. Y eso es parte de lo que es de lo que son nuestros personajes populares en la ciudad de Lima y en muchas partes del interior. Cada uno haga su introspección y vea su paisaje, vea su entorno. Y ahí encontrará también lo que es el diario vivir de nuestras ciudades y su paralelo con las obras universales que han inspirado a los grandes maestros. Esta pintura del artista holandés Johannes Vermeer, custodiada por el Rijksmuseum de Ámsterdam, es uno de los cuadros más famosos de su autor. Presenta la figura de una mujer. Se dice que puede ser la criada vertiendo leche de una jarra. Está de pie, bañada en luz, en una habitación que apenas si alberga más decoración que un sencillo cesto colgado de una de las paredes. En la primavera se renueva la naturaleza, se renueva el espíritu, aflora la creatividad y seguramente eso inspiró a Sandro Botticelli para ese famoso cuadro de la primavera que ha impresionado a millones de personas. Sí, es realmente un magnífico cuadro y la transposición que encontramos aquí es con las barrenderas de San Borja. Un cuadro realmente, una escena realmente muy humana, donde yo pude tener contacto con estas mujeres. El 95% de los barrenderos son mujeres. Y siempre con una alegría y una gentileza, pareciera que estuvieran yendo a hacer un trabajo de repente mucho menos duro. Yo creo que eso es muy importante, realizar la actividad en la cual uno se siente feliz, complacido. Siempre será un trabajo especial. Sandro Botticelli es uno de los más famosos e importantes pintores del Renacimiento italiano del siglo XV. La primavera contiene valores griegos, como la belleza, la perfección de los cuerpos, que se encuentran representados con la diosa Venus en el centro. Sobre ella, Cupido, el dios del amor. Del lado izquierdo de Venus, Flora, y junto a ella, Zefiro,
el dios del viento, y la ninfa Cloris. Del lado derecho de Venus, juntas las tres gracias y Mercurio, como el guardián del jardín de Venus. El Museo Efímero tiene mucho que ver con los sentimientos, con las emociones, con la exacerbación de la sensibilidad. Y eso se puede apreciar en algunas manifestaciones, como por ejemplo la danza. Y dentro de la danza, una de las grandes obras universales es Apolo y Dafne, que es el bailarín y el aprendiz de Bernini. Y el Museo Efímero tiene una línea que también es de conservación de lo nuestro. Vamos al encuentro de lo más auténtico de lo que tenemos. Y en este sentido, la música afroperuana, que se cultiva mucho aquí en Lima. Hoy encontré una bailarina que es una diosa, es una Dafne de carne y hueso, que tiene un alumno que es aprendiz, se nota la diferencia, pero la gracia y el salero que tiene y la sensualidad de esta danza y de este personaje contagia no solamente al aprendiz, sino a todos nosotros, los espectadores que presenciamos la escena. Gian Lorenzo Bernini fue un escultor, arquitecto y pintor italiano. Cuenta el mito de Apolo y Dafne que Apolo quiso competir con Eros en el arte de lanzar flechas. Eros ideó vengarse y para ello le arrojó una flecha de oro que causaba amor. Otro disparo hirió a la ninfa Dafne con una flecha de plomo que causaba el rechazo amoroso. Así que cuando Apolo vio un día a Dafne, se sintió herido de amor. Pero Dafne, que sufría el efecto contrario, huyó de él. Y la ninfa corrió y corrió. Agotada, pidió ayuda a su padre, el río Peneo, el cual determinó convertirla en laurel. Cuando Apolo alcanzó a Dafne, esta iniciaba la transformación. Apolo se abrazó al árbol y se echó a llorar. En el Museo Efímero Lima encontramos muchas convergencias, muchos puntos comunes, muchos puntos diferentes. Si presentamos Lima desde su punto de vista artístico, veremos que es un gran mosaico, porque nos muestra un conjunto de manifestaciones. Y eso es lo que trata de mostrar el Museo Efímero Lima. Siga con nosotros que les mostraremos más casos que usted conoce en el Museo Efímero Lima. Acto de amor extraordinario, me apoderé de una celeste estrella. Pablo Neruda. Como han podido apreciar, Lima tiene colecciones y conexiones. Conexiones que genera también la empatía con el público, con la ciudad, con el entorno. Estamos apreciando la nueva peatonalización de la ciudad. Estamos ganando espacio para el ciudadano. Lo efímero vive de lo efímero. Esto es arte. Y ahora vamos al encuentro del recuerdo. El Museo Efímero es una cadena de comparaciones entre las obras maestras del arte mundial, revividas en personajes y escenas de la vida cotidiana de Lima de nuestros días. Tomando en cuenta la transposición de épocas, Malena Santillana nos explica cómo está constituido el guión museográfico. El Museo Efímero tiene dos ejes, que son dos ejes conductores. Un eje de sensibilización y otro eje de
conservación de lo más auténtico que tiene Lima. En ese sentido se han constituido las obras y se ha constituido el museo de esta nueva versión, que es el Museo Efímero de Lima. La investigación forma parte importante en este proceso de recolección y transmisión de información para el museo. Mi investigación es la calle, es la observación 24 horas de Lima, mañana, tarde y noche. Entonces aquí tenemos un guión para el Museo Efímero. Lima se siente orgullosa, feliz, porque reposa, descansa sobre el litoral, sobre las playas. Nosotros los limeños estamos acostumbrados a disfrutar de una puesta de sol, del amanecer o simplemente de la presencia del mar, que muchas veces no lo vemos, pero sabemos que lo tenemos cerca. Y esto se puede apreciar en la obra de Vicente Van Gogh, que tú has traspuesto de manera tan perfecta en La noche estrellada de Rodas. Cuando fui al puerto de Chorrillos y vi esta escena de los pescadores, las barquitas, hay un señor que hace de taxi de los pescadores 24 horas al día, todo ese ambiente retratado, puedes sentir la atmósfera tan especial, la misma que tiene La noche estrellada sobre Rodas, ¿no? Y dije, esto es el lugar perfecto a donde Van Gogh se estaría acá, se sentaría y retrataría lo que está viendo. Y eso lo tenemos aquí, en la Bahía de Lima, en nuestra propia ciudad. La noche estrellada sobre el Ródano es una de esas obras en las que Van Gogh consigue transmitirnos de manera magistral la paz y la serenidad que se respiran en una cálida noche de verano. Esto lo describe a su hermano Teo. Una noche estuve paseando por la orilla del mar, en la playa desierta. No era alegre ni triste, era hermoso. El cielo, de un azul profundo, estaba salpicado de nubes de un azul más profundo. Las estrellas brillaban muy claras, como piedras preciosas que en casa, incluso en París, podríamos denominar ópalos, esmeraldas, lapislázuli, rubíes, zafiros. Y de una noche estrellada pasamos a una de las manifestaciones religiosas más importantes de nuestro país y seguramente del mundo católico, como es la procesión del Señor de los Milagros. Seguramente alguna vez la organización que une todo esto es una hermandad, y esa hermandad alguna vez podría ser declarada patrimonio inmaterial de la humanidad. Sin embargo, también tenemos otras manifestaciones como el cuadro de la procesión en San Marco, en Venecia, en Italia. ¿Cómo logras esta transposición, esta unión, esta yuxtaposición entre el Señor de los Milagros en Lima y San Marcos en Venecia, Italia? La imagen es casi la misma, la imagen de esta hermandad, de este grupo unido, ¿no?, alrededor de esta imagen de Landa. Realmente la belleza estética no es intemporal. Es como pasarnos de San Marcos a la Plaza de Armas, junto a la catedral. ¡Qué efímera es la vida! En el mes de octubre, por esta misma avenida, tuvimos la procesión del Señor de los Milagros. ¿Quién no conoce la procesión del Señor de los Milagros? Se queda plasmada en nuestros sentimientos, en nuestros recuerdos. Ahora se quedó plasmada en las imágenes del Museo Efímero de Lima. Gentile Bellini, heredero del estilo de su padre, Jacob Bellini, pintó en 1496 la procesión en la Plaza de San Marcos. Testimonio extraordinario para conocer la mentalidad religiosa dominante en la época en una Italia próspera. Entre las características de esta obra están las imágenes de época en un primer plano. Con gran minuciosidad, describe las formas arquitectónicas, incluso
Los objetos más pequeños contienen un gran detallismo y realismo. Debido a estas características, fue conocido como un precursor del paisajismo urbano. Y llegando a lo urbano, uno de los lugares ícono en este momento en la ciudad de Lima lo constituye el Emporio de Gamarra. Todo se compra, todo se vende. Es un lugar sumamente atractivo para hacer las compras y quisiera que me expliques cómo has hecho este paralelo con un cerámico de la cultura mochica. ¿Cómo has logrado transponer estas imágenes? Cuando vi las dos cerámicas dije, son los vendedores ambulantes. ¿Y dónde mejor ir al encuentro de ellos si no es en Gamarra, en donde es un festival, es un torbellino de ventas, de vendedores, hombres y mujeres? Y dije, este lugar es especial para hacer la transposición y con esta alegría y esta energía que tienen los vendedores ambulantes. Y sobre todo que has utilizado un elemento peruano como es un cerámico de la cultura mochica. Eso es muy importante porque nos abre las puertas a lo que significa el proyecto del Museo de Fibra. Claro, y también dar esta dimensión internacional, sacar lo nuestro hacia afuera, porque ese museo efímero tiene una línea de trazada de viaje, salir del Perú y mostrar lo más auténtico que tenemos. La cultura mochica desarrolló una compleja sociedad de avanzada tecnología para su época. Fueron considerados los mejores ceramistas del Perú antiguo, gracias al fino y elaborado trabajo que realizaban en sus cerámicas, en las que plasmaron con gran perfección su vida cotidiana. Y esto es lo que vemos en esos cerámicos, un deseo de mostrar sus tejidos, posiblemente para el intercambio comercial. Otra obra que nos deslumbra es La joven de la perla de Johannes Vermeer. ¿Cómo este personaje logra tener actualidad permanente y parece que siempre nos estuviera observando? Sin embargo, Malena ha hecho una transposición con un mundo colorido, un mundo vivo, un mundo de muchas emociones, porque eso es lo que tú tienes en ver cómo la naturaleza nos ofrece un ramillete bellísimo de flores aquí en la ciudad de Lima. ¿Cómo has logrado juntar La joven de la perla con el mercado de flores? Y la chica era joven, no tenía perla, pero tenía una flor en la oreja. Entonces dije, esta es la joven de la flor y no la joven de la perla. Era realmente fascinante verla cómo se movía, con una simplicidad y con una belleza y una elegancia innata. Cada día la flor se nos presenta de forma distinta, no solamente por la procedencia, por la calidad o por el tipo de flor, sino por lo que significa la vida, el color, la emoción. Y siempre entregar una flor es un acto grato. Vermeer pintó sobre un fondo neutral oscuro a una joven de ojos vidriosos, con los labios entreabiertos, como si quisiera comunicar algo, con la postura y la expresión que transmiten una mezcla de ternura hacia la chica. La modelo lleva una chaqueta amarilla y un turbante azul del que cae una banda del mismo color que su chaqueta, y en la oreja luce una perla en forma de gota. En esta sucesión de imágenes lo que hemos pretendido hacer nosotros, Museos Puertas Abiertas, es mostrarles lo que puede hacerse con un reality cultural. Mostrar la obra universal, la obra nacional e insertarla en la vida cotidiana. Esa es otra forma de hacer educación. Y todo esto a través de TV Perú. Bueno, Malena, muchísimas gracias por toda esta emoción que hemos compartido con todos los peruanos y que cada uno pueda hacer su propio museo efímero. Gracias. Gracias por invitarme. La convergencia de ambas imágenes, a manera de obras escenas, pensando en lo perdurable y lo efímero, si bien al tiempo no se puede detener, sí hay formas de testimoniar nuestro paso por la vida, para retener lo que significó. Esto
lo constituye el afán del artista, del poeta o el arquitecto por dejar una huella, un testimonio de su fugaz paso por la vida. Como ven, estoy en una bulliciosa ciudad. Los museos están en todas partes. Están en el campo, en el entorno, en el mundo urbano, en el paisaje, en el medio ambiente. Los tenemos en todas las realidades y ellos contribuyen a una cultura de paz porque nos permiten ingresar al fabuloso mundo del conocimiento. En el museo nos encontramos a nosotros mismos. Por eso, desde que aparecen los primeros rayos de sol hasta que se pierden, encontrarás siempre un museo.